Muy buenos días a todos ustedes, pueblo de Venezuela. El Ministerio Público el día de hoy quiere presentar dos casos muy importantes en la opinión pública nacional. Son dos casos vinculados al tema de la corrupción y al tráfico de drogas. El primero, muy ejemplarizante para este Ministerio Público y para todo el Estado venezolano, tiene que ver con el ex tesorero nacional y expresidente de Bandes, a la vez expresidente del Fondo Único Social, señor Alejandro Andrade. En relación a este ciudadano y las irregularidades que voy a explicar se están investigando, hemos designado al fiscal 37 nacional con competencia contra materia de corrupción para ir a fondo en una investigación que tiene que ver con venta irregular de bonos de la nación, desvío de fondos de Banfo Andes a la banca privada. Repito, es el caso emblemático de este ciudadano Alejandro Andrade, que le estamos investigando los delitos, una pluralidad de delitos que mencionaré a continuación. Peculado doloso propio, legitimación de capitales y concierto de funcionarios con contratista. Las acciones que vamos a emprender o que ya estamos emprendiendo porque se le ha abierto un MP, es decir, un código de investigación, destacan, entre otras, dictarle una orden de aprehensión, alerta roja de Interpol porque este ciudadano vive en los Estados Unidos dándose la Dolce Vita de una manera brutal y totalmente grotesca, repugnante para toda la ciudadanía honesta de este país. Y esperamos que los Estados Unidos de América le entreguen al Estado venezolano y al Ministerio Público a este delincuente internacional. Bloqueo e inmovilización de cuentas en nuestro territorio nacional. Órdenes de allanamiento y confiscación de bienes a las propiedades de este delincuente Alejandro Andrade. Quiero igualmente destacar casos que tienen que ver con tráfico de drogas y desfalco a la nación por Cadivi Sencoex. En este caso quiero informar a la opinión pública sobre un caso de fraude con divisas de Cadivi que involucra a cuatro empresas fantasmas. ¿Hasta cuándo las empresas fantasmas, horadando la ética pública, pues no tendrán ningún tipo de impunidad con este Ministerio Público? Ustedes verán por qué. Porque el anterior archivó estos casos que aquí voy a mencionar, donde hemos descubierto un desfalco a la nación venezolana por 14 millones de dólares con importaciones fraudulentas. Se trata de las empresas Corporación Gustavo La Chica 2009, Produ Kiven, Comercializadora 6C e Inversiones SELR 150. Las investigaciones han arrojado además que dos de los socios principales, y por eso digo que hay vinculación con el tráfico de drogas, de estas empresas están vinculados a la comercialización de drogas ilícitas. Brevemente detallaré este caso. Son empresas que realizaron supuesta importación de fertilizantes que nunca llegaron y maquinaria agrícola entre los años 2011 y 2014. ¿Qué hizo la antigua Fiscal General de la República? Protegió a estos delincuentes y traficantes de drogas. Dejó eso, como siempre, en casos de pedofilia, y así lo denuncio nuevamente, abusos sexuales, femicidio, corrupción, todos esos casos los archivaba. Y si abría un MP era para extorsionar, ¿verdad? A los ladrones, a los delincuentes, a los abusadores sexuales. En tal sentido, quiero destacar que los márgenes de sobrevaloración de los productos supera el 1000%. Resultaron ser fraudulentas todas sus presuntas y fantasmagóricas importaciones, pues los productos realmente fueron desechos y chatarras sin valor.
La investigación fue dirigida, o es dirigida en este momento, por la Fiscalía 74 Nacional en cooperación con la Policía Nacional contra la corrupción. Indica que estas empresas fueron creadas para el fraude importador, o sea, fueron diseñadas ya para estafar, para desfalcar, pues no presentaron sede fiscal y nunca tuvieron vinculación con la actividad agrícola. Se ha establecido que los dueños y accionistas de las cuatro empresas están todos relacionados entre sí y poseen, imagínense ustedes, otras 22 empresas. Bueno, prepárense, más de 100 empresas en este momento, o 150 aproximadamente, que estamos investigando, que van a tener este mismo destino, el de la judicialización y el de el peso implacable de la ley. Vean ustedes cómo se vinculan con las drogas estos delincuentes. Dos de ellos, los ciudadanos Gustavo La Chica y Jorge Echenagucia, se han encargado desde el 2014 de financiar un festival anual de música electrónica, entre comillas, en Margarita, conocido como Partay Margarita Weekend. Allí, según las investigaciones nuestras, se encargan de comercializar droga, entre ellas la llamada cocaína rosa o droga de los ricos, conocida así coloquialmente, que tiene un costo, calculen ustedes, de $100 por gramo. Acciones emprendidas por el Ministerio Público en este momento. Solicitamos la aprehensión, y voy a mencionar a todos los ciudadanos. Gustavo Adolfo La Chica, accionista de la empresa Corporación Gustavo La Chica 2009, compañía anónima. Humberto Pinzón García, accionista de la empresa Corporación Gustavo La Chica 2009, compañía anónima. Rafael David Matos Gómez, accionista de la empresa Produ Quivén, compañía anónima. Yaburí Gómez Pinto, accionista de la empresa Produ Quivén, compañía anónima. María Elena Vallenía, accionista de la empresa Produ Quivén, compañía anónima. Jorge Eduardo Echenagucia Vallenía, accionista de la empresa comercializadora CIC, compañía anónima. William David Rojas Godoy, accionista de la empresa comercializadora CIC, compañía anónima. Daniel Enrique Echenagucia Vallenía, accionista de la empresa Inversiones SLR 150, compañía anónima. Y Daniel José Salerno Afaldo, accionista de la empresa Inversiones SLR 150, compañía anónima. Se han solicitado, además de lo que yo aquí he mencionado, nada más y nada menos que 29 allanamientos a empresas y propiedades de estos delincuentes, bloqueo y movilización de cuentas, así como medidas de aseguramiento de bienes de muebles e inmuebles que pasarán a la nación venezolana. Los delitos por los cuales vamos a imputar y están siendo investigados son obtención fraudulenta de divisas, legitimación de capitales y asociación para delinquir. El fiscal que hemos designado para investigar esto es el fiscal 27 Nacional, con competencia en materia contra las drogas. Para investigar la vinculación de estas empresas con la comercialización de drogas ilegales. Quiero destacar el balance de acciones hechos por este digno Ministerio Público, a diferencia del anterior, contra el fraude importador con divisas adjudicadas por Cádiz en COES. Hasta esta fecha, 21 personas detenidas. Con las emitidas hoy se suman 30 órdenes de aprehensión por materializar. Y se han ocupado 25 empresas, a las cuales se sumarían 26 en este caso, para dar un gran total de 51 ciudadanos delincuentes detenidos por estos hechos. Yo quería aprovechar muy rápidamente, ya para terminar, que vean ustedes que no solamente la lucha contra la corrupción aguas afuera, también aguas adentro de este Ministerio Público. Hemos aprehendido a 25 fiscales delincuente. Y ese es un llamado que le hago a todos aquellos que trabajan en este Ministerio Público. Véanse en el espejo de estos tipos. De ellos, 19 han sido condenados y dos de los aprehendidos son o eran exfiscales superiores. Vergüenza para todos ellos. Asimismo, hay un fiscal con orden de aprehensión que no ha sido capturado, por lo cual sumarían 30 fiscales del Ministerio Público procesados por delincuentes, porque aquí se viene a trabajar, no a chantajear a un ciudadano
para cobrar droga, para cobrar por delitos de droga, un sobreseimiento, hasta la entrega de un carro, de un vehículo, o una condena, o negociar una imputación sí o no, o una acusación. Eso se acabó. Y véanse, pues, repito, en la cara de estos delincuentes. Se destacan las condenas de la fiscal superior de Yaracuy, ya está condenada, Cruz María León, y la fiscal superior de Bolívar, Zaida Josefina Farfán, ambas ya condenadas por delincuentes, por creer o por querer usar este Ministerio Público para su provecho propio en vez de darle defensa de los derechos humanos a la ciudadanía y estabilidad a la nación. Muchas gracias. Han finalizado las declaraciones.